pues me da gusto saludarlos de nuevo. Soy Pedro de Prismatic Shapes. Yo soy Alex Faux de Prismatic Shapes. Hola, yo soy Memo Torres y toco guitarra en Prismatic Shapes. Okay. Cara nueva. Sí. Perfecto. Cuéntenos cómo se sintieron esta noche en este evento en el CENART. ¿Cómo vieron a la gente? ¿Cómo la sintieron? La verdad es que ahorita me siento como muy agradecido porque es un día difícil. Es primero de diciembre, o sea, ya es diciembre, es viernes, es quincena, entonces está caótica la ciudad como siempre, pero bueno, qué bueno ver así como tantas caras por acá. Yo siento que hoy fue el evento de la gente. O sea, la gente estaba increíble. El lugar estuvo interesante. Casi no tocamos en lugares abiertos, pero... Fue un reto, ¿no? Fue un reto, pero, ahí pero bien. Sus bien. Medio complicaciones técnicas, pero ¿no? Nada, pero... nada que te destanteara. Exacto. Mucho. Pero la gente era quien llevó hoy el ritmo. O sea. Justo creo que estuvo muy divertido. Creo que fue un gran show. La gente participó mucho. Nos ayudaron mucho gritando. Entonces estuvo bastante lindo. Y aparte les pedían otra y otra. Querían sí, nada más que esta vez sí no pudimos porque como estamos en el CENART, ahorita creo que ya iba a empezar una función de teatro, entonces pues, obviamente ya no podía haber ruido. Este evento es para la sensibilización del respecto al VIH-SIDA, ¿no? Sí, sí. ¿Ustedes qué opinan sobre este tema? No, bueno, es algo muy importante que tengamos como la educación sexual adecuada y pues que haya como estas campañas de concientización, ¿no? O sea, creo que ahí no hay para dónde hacerle. Creo que siempre va a ser bueno y siempre es como bien recibido que haya como este tipo de campañas. Ahora, con este evento cierran el año ya en sus presentaciones. Cuéntenos cómo les fue en todo el año. Estuvieron súper movidos. Surgieron efectos sus sigilos y decretos de este año. Sí, sí. Puta. El año pasado fue muy intenso. Y este año todos esperábamos, o sea, que nos fuera muy bien personalmente y como banda y como amigos. Pero hubo episodios muy, muy fuertes, pero al final de cuentas... todo para bien, ¿no? O sea, llega un punto en el que todo se nivela. Lo que sí notamos creo que fue un crecimiento en el proyecto, en los fans, en el recibimiento, en el tipo de eventos en los que tocamos. Creo que habla bien de si ya llega un punto en el que si ya no es una y dos, ya no es buena suerte, ya es algo más. Aparte de que sí tenemos suerte gracias acá a Sagitaria. Yo me siento muy bien, ha sido muy bello integrarme justo en esta etapa de Prismatic. He tocado pocas fechas con ellos, pero ha sido un proceso bueno, bien pocas, divertido. Pero han estado, Heaven, han sido grandes fechas, han estado muy divertidas. Justo me tocó un Hell in Heaven con los licenciados. En y Monterrey, estuvo bellísimo. En Torreón. Monterrey, Torreón y Senar. Cosa de nada. Perfecto. ¿Cómo has sentido el recibimiento del público? Bien, pues, o sea, yo creo que Prismatic ya tenía una base muy sólida. Creo que llevan muchos años trabajando ya en este proyecto, entonces, pues, genuinamente me tocó solo disfrutarlo. me tocó mucha suerte en ese aspecto. Qué bien. ¿Qué próximos proyectos tienen el próximo año que planean? Pues es sorpresa, pero los vamos a contar en este momento, porque estamos entre amigos. Ah, ok. Tenemos entre manos un nuevo... Es que la verdad no sé cómo llamarlo en la era de la música digital, entonces, pues no sé si es un EP, no sé si es un mini álbum, no sé si es un álbum. Son, es una colección de 6 canciones muy bonitas y muy punks y con una vibra y con una energía como un poquito más, ¿cómo decirlo yo? Como más histriónica y también como más... abrasiva, yo creo que esa es la palabra. Ajá. Y pues nuestra idea es que en enero próximo vamos a lanzar el segundo sencillo, porque el primero fue Teatro del Absurdo, que ya lo pudieron escuchar, y pues esperemos que a final de año pueda salir ese
esa bella colección en formato vinil. Perfecto, nos avisan para, sí, para claro estar que presentes, sí, como siempre. Oigan, ¿y cada uno con qué se queda de este año, de sus experiencias con Prismatic? Pues... me quedo con el aprendizaje, o sea, va a ser muy, muy así general, pero creo que este año sí me dio como, como un aprendizaje muy significativo, como, no sé, fue el, hubo como muchos eventos canónicos, entonces, pues la verdad es que agradezco, agradezco de todo corazón a todas las personas involucradas en este año y pues a planear bien el próximo año. Pero se viene bueno. Para mí este año fue como un ejercicio de humildad. No te rías, no te rías. Es que sí, o sea, es que como que me pongo a pensar. De esas veces que dices, ya llegué a los 33, ya lo sé todo. Y pum, o sea, te cambian así todo. Todas las cosas. Muchos cambios, pero bonitos. O sea, cambios para bien. Y me quedo con las experiencias, o sea, con el público. En serio... cuando llega alguien, o sea, por ahí hay una muñequita, una Barbie. No, muestras de cariño, sí, impresionantes. O sea, pues aquí traigo ya varios regalitos y cosas, y esa es como una constante en evento tras evento, ¿no? Y eso demuestra el cariño del público. Yo justo me siento muy agradecido porque justo después de todos los bomberazos que les tocó vivir, pues recurrieron a buscarme y tuvieron la confianza de trabajar conmigo, y entonces eso ha sido un motivo por el cual yo estoy muy agradecido con ellos. Y nada, todo fue muy bello para mí. Nada canónico. Todo bien. Ya solo sigue el especial de Navidad, ¿no? Sí, exacto. Un suéter, chocolate, bombones. Un par de capítulos de relleno, güey, en el supermercado y... Y ya, por favor. Bueno, pues como siempre es un deleite verlos, escucharlos. Un mensaje para el 2024, para su público, nuestro público, que los ven. Pues nada en particular, los vemos en 2024, esperamos seguir con esta inercia tan positiva que tenemos ahorita y pues nada, o sea, listo para nuevas aventuras, a ver qué pasa en el 2024. Eso, no tengo más que decir. Perfecto, ya por último sus redes para que la gente lo siga. Sí, soy malísimo para eso, pero... Facebook es Prismatic Shapes, tal cual. Nuestro canal de YouTube es Prismatic Shapes Oficial. Nuestro Instagram es Prismatic-Shapes. Y pues además de eso pueden escucharnos en todas las plataformas de streaming. Entonces, pues ahí estamos disponibles. Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias. Chido, muchas gracias.